Yo quiero saludar aquí a Meriluz, a Marista, con quienes hemos descendido en plaza, de forma unitaria, para luchar por un país democrático. Pero esos pueblos, así como caminaban y les decían que aventaban, digamos, de chil, de alimento, del agua, sol, andate allí, Marín, que no le manque niente. Un pueblo solidario, un pueblo solidario. Yo voy a regresar en Dios, porque hoy habíamos fradinado propio, un argentino. Propio de un argentino, como San Martín, ¿recordate? ¿Recordate? Oye, una crochada, un argentino, senza fare, senza recursos, ¿sabete? Senza recursos, senza suelo, senza niente, per amor a la democracia. Pero tú y yo podemos hacer como esta familia. Van a lottare loro. E loro quando vengono, vuole dire una cosa riservata, però adesso non sarà più riservata. Loro vengono con i nostri recursi. Penso che sia giusto che noi possiamo adesso almeno coprire le spese che loro stanno facendo. Io vi chiedo, per favore, di dietro c'è lo scatto. Mostriamo che questa causa possa essere conosciuta anche in altri paesi d'Europa. E sai, è facile andare a una ONLUS, bussare la porta di una ONLUS e dirle, sai, bisogno soldi. Loro ti danno un mucchio di soldi e hanno comprato la tua anima. Ma noi stiamo lottando per essere liberi. Per me come peruviano ringrazio al Comitè di Libertà e Reposizione del professor Pedro Castillo Terrone come presidente, al dottor Guido. No teníamos más que una intuición de que lo que habían hecho con Castillo era producto, digamos, de la incomodidad de tenerlo a Castillo como presidente en Lima, ¿no? Obviamente, que el lugar de los campesinos y los maestros rurales como Pedro no es el Palacio de Gobierno. El lugar es la sierra, digamos, el campo, bien lejos de donde se toman decisiones importantes que incomodan a los poderosos. Y cuando esas figuras se empiezan a incomodar, pasa lo que pasó con Castillo, no es muy difícil. Eso era lo único que teníamos claro, digamos, más allá de cualquier otra cosa que nos dijeron. Con Zaffaroni fuimos a recibir un premio y quedamos varados en Arequipa. Nos tomamos un avión, en las protestas queda roto el aeropuerto y nos quedamos 10 días en el hotel ahí perdido. De hecho, Zaffaroni estaba enojado conmigo porque le había dicho de ir a Perú en el medio de este desastre. Un día antes de ir a Perú yo estaba de vacaciones en Misiones, una provincia de Argentina, con mi exnovia, que producto de que hace 2 meses que no nos vemos se fue todo al demonio. Y Zaffaroni me manda un mail diciéndome, ¿vos estás seguro de que hay que ir a Perú? Es todo un lío, mirá lo que dicen los diarios. Y yo, dale, Raúl, ya a esta altura del partido. Además yo fui con mi niño a Perú, le dije, si Constantino, que tiene 10 años, se anima a ir, ¿vos cómo no vas a venir? Bueno, accedió, dudaba, pero accedió. Y cuando estábamos ahí, después quedamos varados en Arequipa, lo cual incrementó el enojo de Zaffaroni conmigo,
digamos, ya estábamos en una situación bastante límite después de 3, 4 días, y en esa situación yo le propongo ir a ver a Castillo, o sea que ya era como total, digamos, el desmadre. Y Zaffaroni, que es además de un gran jurista, una gran persona, y ya es casi, bueno, es como un padre para mí. De hecho, ayer en la Academia del Vaticano, después de una provocación, él me dice: "No, bueno, vos no respondas nada", y na nuevamente lo desobedecí y respondí en algo que está grabado, así que lo pueden buscar. En la Academia del Vaticano hubo un congreso sobre colonialismo y neocolonialismo, y yo me dediqué los primeros 2, 3 minutos de mi exposición a responderle a una jueza del Tribunal de Perú que estaba en esa misma academia, que había hablado antes que yo, y yo le respondí. Le recordé el nombre de Rosalino Flores, creo que es este chico que murió en Lima hace 2, 3 días. Bueno, le recordé eso, le recordé, digamos, que me sorprendía bastante como abogado especialista en derechos humanos que Miraflores cerrara la Casa de la Memoria justo el mismo día que Amnistía Internacional va a presentar su informe sobre la violación a los derechos humanos, y que la gente de Amnistía Internacional tuvo que ir a un hotel a presentarlo igual. Y después me enteré que el alcalde de Miraflores también es el dueño de Perú Rail o algo así, que es el que tiene la concesión del Machu Picchu y le cobra en dólares a los peruanos para poder visitar sus ruinas, o sea, su patrimonio cultural, ¿no? Le tienen que pagar al mismo que cerró la Casa de la Memoria el día que Amnistía Internacional presentaba su informe. Bueno, bastante papelón todo lo que sucede en Perú. Recién venía en el avión leyendo un informe de una detractora de Castillo. Detractora, ¿no? ¿Se entiende? Detractora, no adherente. Y lo que escribe es demoledor. Demoledor a favor de Castillo, digamos, pero ella no lo quiere a Castillo. Pero lo que escribe es fantástico, porque da todas unas pautas de las arbitrariedades e ilegalidades en la destitución de Castillo. Y esos argumentos nos sirven mucho, porque no son de simpatizantes de Castillo, ¿entienden? Y sin embargo, esta abogada, que es representante de pueblos originarios en Perú, lo que explica es la cantidad de violación de derechos procesales que hay en la destitución de Castillo, ¿no? Con lo cual, también les voy a encomendar la lectura de ese informe, ¿no? Me parece que es interesante. Ella me decía que le dijeron en Perú que no había fondos para publicarlo. Y me da gracia su inocencia, ¿no? Porque después de leerlo en el avión me doy cuenta porque no había fondos para publicarlo. Claro, cuando se publica cada estupidez, ¿o no? Cada tontería que no valdría la pena leer. Y este informe que tiene que ver con la Constitución de Perú, el reglamento peruano, el Tribunal Constitucional de Perú, el reglamento del Congreso de Perú, justo no hay fondos para publicarlo, ¿no? Es como cuando cierran la Casa de la Memoria por cuestiones administrativas justo el mismo día que Amnistía Internacional va a presentar su informe. Bueno, es tan idiota que nadie se lo cree esto ya, ¿no? Digamos, es bastante insólito. Bueno, a mí me pasó que no me dejaron entrar a una universidad una sola vez en mi vida y fue en Perú. Se lo dije a Castillo porque fue antes de verlo a él. Le dije: "Por ser su abogado me pasa esto, presidente". Nunca me había pasado. Que no me dejen entrar a una universidad es nuevo, digamos. Y además es la misma universidad en la que había entrado un tanque de la policía antes. Y habían puesto. Claro, y había. De hecho, fue la misma puerta, la puerta 3. Y había una madera ahí. Y además estábamos con una chica que se largó a llorar porque, bueno, se ve que todavía no está acostumbrada a los golpes de Estado, por suerte. Yo tampoco, ¿no? Obviamente nací en democracia en Argentina. De hecho, lo que viví en Perú no lo viví en mi vida en ninguna parte, no lo puedo creer. Es como una película de terror, de blanco y negro. Uno piensa que esto ya no pasa. Pero bueno, en Perú pasa. Y vamos a ver, además de Amnistía Internacional y los organismos de derechos humanos, cuando el sistema interamericano de derechos humanos se saca la venda y empieza a decir algo correcto, consistente en defensa de la legalidad del Estado de Derecho, lo mismo con Naciones Unidas. La buena noticia en todo este desastre es que hay cada vez más apoyo internacional. Digamos, yo lo veo en mi teléfono, pero además lo veo, digamos, tengo registro, uno lo va midiendo. Lo veo también de parte del interés de la prensa internacional. Ahora de repente tengo 14.000 entrevistas con medios de Francia, de Alemania, es como una locura en crecimiento. Y en general la prensa internacional en estos casos, digamos, como no tiene un compromiso tan directo con los sectores en juego, en este caso con, diría, los grupos concentrados de poder de Lima, ¿no? La gente blanca de Lima que no quiere a un campesino gobernando. En general, digamos, se informan más objetivamente, vamos a decir, como este informe de Fajardo. Este informe de una abogada, ¿es objetivo en qué sentido? Yo también estudié filosofía, podemos cuestionar la noción de objetividad, pero bueno, eso no viene al punto ahora. Que no hay neutralidad, ya lo sabemos, pero a lo que voy es, hay grados, ¿no? Uno puede tergiversar absolutamente algo o puede tratar de ajustarse más o menos
al hecho, a lo que pasó, más allá de que la filosofía discute la noción de hecho, perfecto, eso de la posmodernidad, fantástico, lo discutimos en otro momento. Y yo lo que veo es que la prensa internacional, El País de España, por ejemplo, tuvo un rol muy positivo y sano en este debate, porque los medios peruanos están muy concentrados y con alguna honrosa excepción, diría el diario La República, que fue el que más entrevistas nos hizo con Zaffaroni en Arequipa, después en Lima, nadie hablaba, no se abría ni siquiera la discusión, y precisamente no se abría la discusión en los medios, porque más allá de si nos cae bien o mal Castillo, si nos gustan sus ideas o no, la vacancia fue inconstitucional. Es arbitrario el procedimiento que se siguió para destituirlo en forma expresa y virulenta. En consecuencia, no convenía abrir la discusión y no convenía que Zaffaroni fuera a Perú y no convenía que Zaffaroni lo viera a Castillo. De hecho, yo, como les conté en toda esta secuencia, lo volví loco. Primero lo convencí de ir a Perú. Una vez en Perú, en Arequipa, varados, cuando él se quería volver, íbamos a volver a través de Tacna, bueno, todo un delirio. Después lo convencí de verlo a Castillo. Y después de que logramos todo eso, que él accedió, nos tomamos un avión que hizo escala en Cusco. En Cusco había un decano, nos sacamos una foto, o sea, fue todo medio surrealista, medio de Macondo de García Márquez, parecía. Pero cuando llegamos finalmente a Barbadillo, después de todo este periplo literario, entramos con Zaffaroni y estuvimos una hora tomando sol, con pasión, que tampoco podía entrar a ver a Castillo porque no sé qué problema había habido en el Congreso. Entonces nadie entró a ver a Castillo, ni Pasión, ni yo, ni Zaffaroni. Estuvimos los tres tomando solo un rato, una hora. Y Zaffaroni se fue efectivamente de Perú sin verlo, pese a haber estado en la cárcel ahí en Barbadillo, ¿no? Para verlo a Castillo, lo cual para mí es grave porque es una formalidad. Digamos, yo me pregunto esto, ¿no? Se me ocurre recién hablando con ustedes, si a Zaffaroni, que fue juez de la Corte Interamericana, porque no tenía su carnet de abogado ahí, no lo dejaron entrar a ver a Castillo, un expresidente, en una situación tan límite, porque un ex juez de la Corte Interamericana en principio no podía acreditar que era abogado porque no tenía su carnet encima. Yo la pregunta que me hago ahora, se me acaba de ocurrir, es entonces la fiscal de la nación, del país de ustedes, que no encuentra ninguna de sus tesis, ¿cómo demonios puede sostenerse en su cargo, no? Digamos, aplicando un criterio de ecuanimidad básica, de cualquiera que haya estudiado diría, bueno, a ver, si Zaffaroni, que es el penalista más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo, juez de la Corte Suprema de Argentina 10 años, juez de la Corte Interamericana, premio Criminología de Estocolmo, reconocido en todo el bendito planeta, citado por el juez César San Martín, que lo admira y lo cita explícitamente en todos sus votos, si esa persona no pudo entrar a ver a Castillo porque, entre comillas, no podían acreditar que era abogado, ¿por qué no usan ese mismo rigor que usaron con Zaffaroni y con la fiscal de la nación, cuyas tesis nadie encuentra? Y se supone que esas tesis son un requisito para el cargo, ¿o no? Pero ahí parece que funciona el doble estándar, ¿no? A Zaffaroni le exigimos que tenga en el penal de Barbadillo para ver a Castillo en una oportunidad que era histórica, porque era un presidente, se puede encontrar con una persona de la talla de Zaffaroni cara a cara en la cárcel. Estábamos los dos ahí para verlo. Y nadie pudo entrar. Bueno, un papelón. Pero además de un papelón, esto que les digo, ¿no? Se me acaba de ocurrir que si usamos el mismo rigor que usamos con Zaffaroni, con la fiscal, evidentemente, hasta que no presente sus tesis, digamos, habría que ver si reúne las condiciones para el cargo, ¿no? Las mismas condiciones del sistema jurídico peruano. Las mismas que le exigieron a Zaffaroni para ver a Castillo. Está más acreditado que Zaffaroni es juez de la corte que la fiscal se doctoró, además. Pero bueno, supongo que la Universidad de las Peruanas va a encontrar sus tesis y si no las encontrará la propia fiscal, supongo. Si no las tiene la universidad, la fiscal no las guardó. Digamos, ¿cómo puede desaparecer esto? Bueno, pero en Perú también sucedió Castillo, ¿no? Que es importante. O sea, muchas cosas buenas suceden en Perú. No solo esto que pasa ahora. Es como Bolivia. En Bolivia sucedió Evo, Arce y Áñez. Y la OEA apoyó el golpe de Estado de Áñez. Y los pueblos volvieron a imponer su voluntad y triunfó Arce. Y yo creo que en Ecuador va a pasar lo mismo con los sectores de Correa. En Brasil volvió Lula. Ahí también, ¿no? Los sectores que hablan de imparcialidad de la justicia, pero el juez que destituye a Lula en plena, o que le impide presentarse en plena campaña, termina siendo ministro de justicia de Bolsonaro. O sea, mayor prueba de falta de imparcialidad yo no encontraría. Y sin embargo, cuando ciertos sectores cometen estos desastres, no decimos nada. Cuando los hace la centroizquierda es el final. Pero lo de Zaffaroni no se me había ocurrido hasta recién. O sea, fíjense, porque yo estoy ahí en el medio y tengo de un lado a Castillo,
el presidente de Perú, injustamente detenido y apresado sin ningún derecho. Pero esa es una muestra más de animosidad contra Castillo. Tiene un juez de la, ex juez de la Corte Interamericana a unos metros en la misma prisión donde él está y no lo dejan acceder porque no tiene el carnet de abogado. Pero voy a tener que la fiscal me muestre todas sus tesis, porque con ese rigor no tiene que quedarse donde está, evidentemente. Tiene menos legitimidad que Zaffaroni, de mínima, ¿no? Las tesis de Zaffaroni están, las puedes leer. Están publicadas o las tiene él, digamos. Por eso me da gracia que no las encuentra nadie. Parece un chiste de mal gusto esto. Poco serio, digamos. Pero bueno, sacando este detalle burocrático, administrativo, lo que es grave en el caso de Castillo es que más allá, yo defiendo sus derechos, no sus ideas como abogado, ¿no? A mí me cae bien Castillo, tengo bien claro que detrás de su destitución hay otros intereses que no están sobre la mesa, pero que son los que determinan estos procesos, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en todos los países. Y Perú no es la excepción, es parte de un capítulo más. El Papa lo dijo ayer en unas palabras que nos transmitió el Papa directamente. Habló de la persecución del Loffer directamente, una palabra que yo no me animo a usar. Bueno, el Papa la usó. Y el Papa hablaba de la persecución contra los líderes progresistas de América Latina, ¿no? Cuando se acusa de corrupción a presidentes pobres y expresidentes o familiares de expresidentes millonarios que no pueden justificar sus fortunas, que las tienen en paraísos fiscales de todo el mundo, nadie los acusa de corrupción. Pero ahora viene un maestro rural y tiene una botella de agua y lo acusan por corrupción. Bueno, de vuelta, es la doble vara que mencionábamos antes con Zaffaroni, la fiscal de Perú. La misma ridiculez, ¿no? Pero bueno, se ve que el INPE no podía acreditar que Zaffaroni era abogado ese día. Y bueno, y Castillo no pudo ver a Zaffaroni. Para mí eso es violatorio del derecho de defensa en juicio, digamos, hablando seriamente. Y no creo que el sistema interamericano del cual Zaffaroni formó parte vaya a sostener lo contrario. Me parece que si somos estrictos, tenemos que ser estrictos siempre, y me parece bien. Y como somos estrictos siempre, es que a mí lo que más me interesa es la violación del debido proceso en el caso de Castillo. Independientemente de lo que uno piense del discurso, se violó el procedimiento para la vacancia y se aplicó una vacancia que no correspondía aplicar porque hay un procedimiento establecido en la Constitución de Perú para la infracción constitucional. Es decir, que incluso tomando, digamos, la versión más dura respecto del discurso que emite Castillo, el procedimiento que se siguió no era el que correspondía, correspondía a otro procedimiento. Por eso yo confío que tarde o temprano se va a imponer, digamos, en algún tribunal serio, no sé cuál sería la palabra correcta, diría el orden procesal, no quiero decir justicia, suena muy rimbombante, pero el orden, por lo menos, ¿no? El debido proceso o el procedimiento. Y eso a mí también me da expectativa, ¿por qué? Porque en general hasta los sectores más reaccionarios, bueno, los más reaccionarios no, porque hay como dicen ustedes en Perú, ¿no? Hay como una derecha sin formación académica, bastante inculta, que dice cualquier cosa. Bueno, con esos sectores no nos interesa debatir. Pero hay otros sectores conservadores que son de todas maneras democráticos, más formales, más preparados, que están en la academia, que pueden no coincidir con Castillo, no les gusta, no lo quieren. Pero si uno discute seriamente y les pone argumentos, tratan de responder con argumentos. Y esa gente, ese grupo, sí está empezando a ver que hay un problema procesal con la destitución de Castillo. Más allá de si Castillo nos cae bien o mal, era alto, rubio, ojos celestes o un maestro pobre serrano. Más allá de todo esto, se llame Castillo o Josefina o Pepe o Guido, como se llame, hay un problema en el procedimiento que se aplicó para destituirlo. Y ese problema hay que solucionarlo jurídicamente. Y el Estado peruano no está dando ninguna respuesta satisfactoria frente a este problema. Por eso nosotros creemos que esa respuesta va a surgir del sistema o interamericano, sobre el cual tengo poca expectativa, porque la OEA respaldó el golpe de Estado en Bolivia, aunque sería una grata sorpresa que defendiera la democracia en el Perú, o del sistema internacional, sobre todo Naciones Unidas, ¿no? Que es a donde apunta el presidente de México, con quien me reuní hace, no sé, 3 días. De hecho, vine a Italia desde México, directa. Hace 3 días, sí, parece que fue hace una semana, ya un año. Bueno, el presidente de México confía más en, directamente en Naciones Unidas y que las naciones que están del lado de la democracia, la legalidad y los derechos humanos apoyen, digamos, la restitución y el ordenamiento de este proceso inconstitucional por esta vacancia por incapacidad moral permanente, cuyo contenido el Tribunal Constitucional de Perú nunca quiso precisar, y la Comisión Interamericana, nobleza obliga, le había dicho ya al Tribunal Constitucional que tenía que precisar el alcance de esta figura porque daba margen a un uso arbitrario. Y nunca se precisó. Y se usa para cualquier cosa. Es decir, bueno, no me cae bien él. Bueno, incapacidad moral, no sé qué significa. Y el Tribunal Constitucional tampoco, porque cuando le pidieron que lo aclare, no lo hizo. Y la incapacidad moral permanente viene de una figura que era la incapacidad mental.
Y la incapacidad mental es una figura eurocéntrica que se utilizaba para criminalizar a los indios salvajes. Con lo cual, no es casual que se use esta figura ahora, además, para criminalizar mientras se asesinan indígenas. Por eso el informe es de una abogada dedicada a derecho indígena. Eso también es interesante. Defiende a pueblos originarios. Se utilice para destituir en forma expresa y sin derecho de defensa a un presidente rural, campesino, que viene de una familia pobre. Ustedes los vieron saliendo del palacio. No salían en autos caros, con un montón de plata. Eran bolsas de supermercado, con un buzo. A mí Lilia, la mujer de Castillo, me decía en México hace unos días y me lo repitió antes de ir a verlo a Petro, me decía algo que a mí me daba gracia y se lo dije a AMLO, ay, yo no sé cómo te voy a pagar todo esto que estás haciendo, a mí me parecía ridículo, ¿no? Porque en realidad, más bien yo no sé cómo le voy a pagar a ella la oportunidad que me está dando de defender un presidente, hablar con otros presidentes, para mí es un honor. Digamos, también me daba la pauta de, a veces hay como dos modelos de abogacía y de abogado bien contrapuestos, ¿no? Uno es el modelo, digamos, mercantil del derecho, que solo está enfocado en cuánto dinero voy a ganar con esto, y después está el modelo que apunta a la base de nuestra disciplina, que se supone o era o es la justicia, ¿no? En definitiva, estudiamos derecho para esto, se supone. Era lo que hablamos ayer. Parece una consigna que va quedando en el camino. Con la política sucede lo mismo, ¿no? Muchas veces los dirigentes políticos ya no se sabe para qué se postulan, qué idea defienden. Nosotros lo tenemos claro y nos entendemos con Castillo, digamos, perfectamente. Yo no tengo ninguna duda que es una causa justa. Lo sabía antes de leer los argumentos. Si Evo Morales o Lula están presos, yo antes de leer cualquier argumento puedo entender que hay una destitución ilegítima de factores de poder que no comparten una agenda. Que los va a perjudicar. Lo que uno después se sorprende, en el caso de Castillo, le diría, como en pocos, de la magnitud de la arbitrariedad procesal que se llevó adelante contra Castillo. Y esto no puede quedar así. Por eso, cuando algunos sectores, digamos, proponen llamar a elecciones ya, bueno, no, me parece bien, pero me parece que no puede quedar en la impunidad o en el olvido que se llevara un puesto un presidente sin respetar el debido proceso. Porque si hay elecciones y se elige uno nuevo y nos olvidamos de esto, esto le va a pasar al próximo. Y al que sigue, y al que venga después, se llame como se llame. Con lo cual, el ordenamiento procesal es importante para proteger a cualquier presidente o presidenta. No importa si es Castillo o cualquier otro. Y eso significa resguardar la voluntad popular, que es en definitiva lo que se está coartando. Un ex ministro de Perú me decía, ya no me acuerdo en qué momento, bueno, hace unos días, me decía, no, Guido, bueno, vos tenés una trayectoria académica, un prestigio, ¿por qué haces esto? ¿Por qué defendés a Castillo? ¿Vas a tirar tu prestigio? ¿Vas a arruinar tu carrera? Me decía. ¿O vas a tirar tu prestigio académico a la basura? No, bueno, me dijo algo así, pero como, no, no está, ¿para qué haces esto? Y después, y yo le decía, y él me decía como que le daba pena, ¿por qué haces esto? Bueno. Y yo le decía que me daba pena que hubiera un gobierno que ya mató a 70 personas. En todo caso, eso es lo que da pena. Y me sorprende que todos miran para otro lado. Algunos, digamos, como si esas 70 muertes valieran poco, valieran menos, ¿no? Como que si fueran 70 muertes de San Isidro Miraflores sería una cosa. Si son 70 muertos de Juliaca, Puno, Ayacucho, es otra. Porque son ciudadanos que valen menos. Como Castillo parece un presidente que vale menos porque es un maestro rural, campesino, serrano. Bueno, ahora bien. Independientemente de las carreras académicas, estas 70 vidas importan. Y este exministro me decía, cuando yo le digo esto, me dice, no, Guido, pero estás perdiendo objetividad, son dos cuestiones separadas. Y para mí no son dos cuestiones separadas. En primer lugar, porque las muertes empiezan después que lo tiran a Castillo por la ventana. Y en segundo lugar, porque todos los muertos son de un solo sector. No están matando gente indiscriminadamente, que igual sería un horror. Pero están matando con bastante prolijidad. Es decir, casi todos los muertos vienen de Juliaca, Puno, Ayacucho, que son los sectores que apoyan o apoyaron a Castillo. Incluyendo en Lima, ayer me decía alguien, incluso el tanque que entra en la universidad, es que entra porque estaban indios refugiándose ahí, o indígenas o pueblos originarios que habían bajado y habían sido acogidos por la universidad pública. Con lo cual, en eso hay bastante animosidad y bastante selectividad, como decimos en el derecho penal. Con lo cual hay una larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en Perú en este momento,
A Castillo la violación es de derecho procesal la más grave. Y después discutimos lo demás, que también para mí merece una discusión. Lo hablábamos con el presidente Petro en Colombia. A mí hay algo que me parece interesante de la mirada de Castillo, de un presidente hostigado. No lo dejaban ni salir del país. Era el colmo. Una semana antes de esta destitución arbitraria, él iba a ir a México, creo que se hacía una reunión, a Colombia era. Bueno, como no lo dejaban salir, se dan cuenta, ¿no? No dejaban salir del país al presidente. Su hija estaba presa, él no lo dejan salir del país, pero el golpe ya lo dio él, esto no se lo cree nadie, digamos. Ya está, hay que ser ingenuo es poco, digamos. De hecho, ustedes saben que contra Dina Boluarte había una acción constitucional que mágicamente fue resuelta por el Congreso 2 días antes de que ella, bueno, en una vacancia express contra Castillo asumiera la conducción del gobierno. Es decir, hay muchos aspectos que necesitan ser mencionados para generar un debate serio. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional resuelve a través de un pronunciamiento, no sé qué carácter jurídico tiene un pronunciamiento, digamos, yo estudié Derecho, eso no sé qué es, un pronunciamiento donde da por resuelta la crisis, es muy genial, porque no hay ningún argumento, un pronunciamiento que la situación está resuelta. Y lo que me decía un constitucionalista de Perú ayer, y lo que más me divierte de esto que está empezando a pasar, es que son constitucionalistas conservadores, ¿entienden? Ya estoy empezando a hablar con penalistas de derecha de Perú que me dicen esto, es decir, hay gente que ya no los apoya ni la derecha. Con lo cual es cuestión de ordenar un poco el debate y que alguien serio, con autoridad dentro de Perú, diga, bueno, ya está, esto es un papelón, vamos a tratar de ordenar esta situación. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos sacó en un informe el lunes pasado un párrafo donde dice que hay violaciones graves a los derechos humanos que están quedando en la impunidad. Ya si lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, yo ya no sé con quién estamos debatiendo. Estoy tratando de entender qué es lo que pasa. La conclusión a la que llegué ayer es el sector racista local el único que sostiene esta situación. Porque si ya no hay apoyo internacional, hay un gobierno que retira embajadores de México, de Colombia, a diputados de mi país, ahora les prohibieron entrar. Yo entiendo que a nosotros no nos prohíben entrar porque somos los abogados de Castillo y ya sería como el colmo. ¿Entiendes? Que ya sería como, nada, sería muy ridículo, digamos. Pero bueno, no hay que, digamos, puede pasar. De hecho, yo creo que lo de Zaffaroni bordea, digamos, una violación de un artículo de la Convención Americana. Bueno, está bien. Además, hay un comunicado que le impide a abogados extranjeros entrar a los penales de Perú. Esa es una medida con nombre y apellido contra Zaffaroni y contra mí, obviamente, tomada justo un día después que la hija de Castillo envía una carta a los diarios argentinos agradeciéndonos a Zaffaroni y a mí, es decir, los abogados extranjeros de Castillo, ¿no? Sí, hay muchas medidas arbitrarias que se están tomando para discriminar y seguir afectando y recortando los derechos procesales, las garantías del debido proceso de Castillo. Y esto, repito, va más allá de si a mí me cae bien o mal Castillo. Si fuera las garantías de ella, sería lo mismo. Si Castillo hubiera sido un presidente de derecha y a mí me traen estos argumentos, yo estoy obligado a decir lo mismo como abogado. Entonces esto es independiente si a mí me gusta. Yo no soy un militante de Castillo, no tengo ni la menor idea cómo gobernó, de verdad les digo, ¿eh? Porque no tuve ni tiempo ni ganas de ponerme a ver, bueno, qué medidas tomo gobernando. De hecho, la que me escribió ese informe, la que no me lo escribió a mí, lo escribió y lo publicó en Perú, que es una abogada de pueblos originarios, tiene críticas contra Castillo. Me decía, Pedro podría haber hecho esto. Me decía, es verdad que el Congreso no le autorizaba nada, le obstruían todo. No, eso es cierto, eso es cierto. Pero ella, bueno, pero es que no tiene nada de malo. Está bueno que haya gente con una visión crítica contra Castillo que, sin embargo, dice el procedimiento con el cual lo vacaron es inconstitucional. Porque no lo estoy diciendo solo yo. Lo está diciendo alguien que no aprecia a Castillo o que ya no lo defiende. Pero sí dice el procedimiento con el cual lo vacaron es irregular. Con lo cual la discusión, les diría, utilizando un lenguaje que usan muchos otros sectores, no es política ni ideológica, es una cuestión técnica de derecho procesal. No lo vacaron de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en Perú. Y eso es violatorio de normas internas e internacionales. Y es una cuestión grave porque hay un presidente de por medio. Y luego de la destitución irregular hay 70 muertos. Y luego de los 70 muertos, como un organismo con el prestigio que tiene Amnistía Internacional, cuando va a presentar su informe en la Casa de la Memoria, cierran la Casa de la Memoria por cuestiones administrativas que obviamente nadie se cree. Con lo cual yo le diría que ya a esta altura de la situación es cuestión de tiempo para que se imponga el derecho, no la voluntad de Castillo. Luego, si lo restituyen y quieren seguir un procedimiento de acuerdo a la ley,
será el propio Castillo el que tendrá que defender políticamente su posición y su discurso. Esa no es mi misión, ni la de sus adherentes. Bueno, sus adherentes tal vez sí. Lo tiene que hacer él como líder político. Él tendrá que ir al Congreso y defenderse. Y el Congreso tendrá que actuar como corresponda. Hay un procedimiento establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Y de hecho, el artículo del reglamento del Congreso surge después de que se le pidiera al Tribunal Constitucional que aclarara qué es esta incapacidad permanente para que no fuera manejada arbitrariamente contra políticos o presidentes, ¿no? Con lo cual, yo en ese aspecto soy optimista y además estoy convencido que en Perú está lleno de gente valiosa y seria y comprometida de todo el arco político. Esto es lo genial. Ya nuestro diálogo no es solo ni mayormente. La mayoría de mis argumentos no provienen, graciosamente, ni del equipo de abogados de Castillo. Vienen más bien de críticos de Castillo. ¿Entienden? Ese, digamos, y esto se los digo para que vean en algún punto lo simple que es jurídicamente la cuestión. Es bastante sencillo. Hace falta, digamos, leer las normas, pero es cuestión de tiempo. El juez César San Martín, que lo admira a Zaffaroni, digamos, recibió un dictamen crítico de parte de Zaffaroni desmontando los argumentos de César San Martín. Con lo cual, de la parte dogmática y penal ya se ocupó Zaffaroni. Está el voto de César San Martín y está el dictamen jurídico de Zaffaroni. Ya está, eso respecto del aspecto penal. Yo me ocupo nada más que del aspecto procesal, del debido proceso. Es una cuestión muy técnica. Realmente diría, a mí no me gusta hablar en estos términos, pero diría que no es política esta cuestión. Podemos sacar el nombre de Castillo y ponemos Pepe, A, una X, lo que sea, y vemos, ¿se respetó o no se respetó? Es un caso de estudio, se lo damos a los estudiantes. Y si el estudiante te responde lo que sucedió en el Perú, lo tenés que aplazar en la universidad porque no entendió el ordenamiento jurídico peruano. ¿Se entiende? Digamos, si yo le tomo un examen a alguien de derecho procesal, penal, o procesal sencillamente, porque esto es previo al aspecto penal que se puede habilitar después de retirarle la inmunidad al presidente, con un proceso que tiene reglas establecidas pero que no se respetaron en ningún momento, y me responde con lo que sucedió en Perú, uno lo tiene que reprobar porque no entendió el orden jurídico peruano. Bueno, pero todo el Tribunal Constitucional y el Congreso del Perú actuaron en forma inconstitucional. Y esto es independiente si nos gusta o no el discurso de Castillo, si fue una tentativa, si fue un fallido golpe, si fue una rebelión, lo que sea, que no fue nada de todo esto para mí. Pero bueno, eso es otra discusión. O no, o es la misma, pero respecto del debido proceso, ¿entienden? Digamos, hay una serie de aspectos en el camino que no se respetaron. ¿Y cómo responden los sectores que no quieren asumir la gravedad de lo que está pasando? Ah, bueno, pero de todas maneras fue un gobierno malísimo el gobierno de Castillo. Siempre a mí me dicen eso, yo no tengo ni idea de vuelta. No tengo ni idea cómo gobernó y no me importa, porque no es mi trabajo eso. Es el trabajo de los peruanos, los sociólogos, los analistas políticos. A mí lo que me interesa es el procedimiento. Si el procedimiento es correcto, bueno, ya está. Lo resolverán los tribunales locales o internacionales. Pero el procedimiento es incorrecto. Y es claramente incorrecto en un montón, en casi todos los aspectos. Y eso es una arbitrariedad inconstitucional que no se puede tolerar a nivel de voluntad popular. Y por eso el pueblo salió a la calle y los mataron a balazos. Porque evidentemente, como dijo el compañero hace un momento, sienten que no es solo a Castillo a quien están corriendo de la película, ¿no? Sino a los sectores humildes, excluidos de Perú, que son los que se sienten reflejados en él y sufren con él la arbitrariedad de su exclusión. Y uno cuando está en Lima eso lo siente, digamos, se percibe. El racismo, como dijo el presidente de Perú, sigue vivo, no solo en Perú, en un montón de países. En Argentina se habla más de discriminación que de racismo, pero la verdad es que también tenemos que hablar de racismo en la Argentina. En Perú es muy palpable. Bueno, habría que ver en Argentina qué pasaría si tuviéramos un presidente serrano, campesino, rural, que está preocupado por sus animales como Castillo. Tal vez pasa lo mismo, ¿eh? Ha pasado, de hecho. Pero el que llevó adelante reivindicaciones sociales en mi país era más parecido a Lázaro Cárdenas. Era un militar, era Perón, un militar nacionalista, digamos. Aún así, le dieron un golpe de Estado a Perón. Y murió un montón de gente, se tuvo que exiliar del país y después volvió. Con lo cual, esto no es nuevo, ¿no? Esta película ni siquiera empezó hace 10 años.
En Honduras pasó, digamos, se repite continuamente, cualquier líder que lleva una agenda social popular, que reivindica a los sectores sin voz, desclasados, sin derechos, excluidos, tarde o temprano se lo llevan puesto con cualquier argumento. Si uno ve, olvidémonos de la destitución, pero hubo tres intentos por vacarlo por incapacidad moral antes del discurso a Castillo, con lo cual está todos los días intentando lo mismo a ver cuándo le embocamos, digamos. O sea que la figura es problemática y además no correspondía porque ya hay otro procedimiento establecido. ¿Y por qué no se aplicó el procedimiento establecido? Porque tomaba más tiempo. Que había que hacerlo rápido porque si no la gente iba a salir a la calle, ¿entienden? Igual salió la gente a la calle. Pero había otro procedimiento. Pero no lo siguieron porque tomaba tiempo. Y porque Castillo iba a tener la oportunidad de defenderse una hora públicamente. Y evidentemente nadie quería. Porque si encima le daban tiempo, un par de días, para convocar a la gente, preparar un discurso y darlo, bueno, no sé bien. Con un Congreso, además, que ustedes saben mejor que yo, tiene 5 o 6% de aprobación popular. Ese es el Congreso. 5% de aprobación popular que se lleva puesto en un procedimiento irregular un presidente elegido democráticamente, ¿no? Como de vuelta. Esto sería más para un caso, me imagino que en ciencia política se estudian estas cosas, no parece legítimo, ¿no? Más allá de lo legal, nosotros como abogados nos ocupamos de la legalidad. Después está la cuestión de la legitimidad. No sé qué legitimidad tiene un Congreso apoyado por el 5% de la población que se lleva puesto un presidente elegido democráticamente, ¿no? Y por eso no quieren llamar a elecciones, porque saben que van a perder además. Pero de todas maneras, para mí, la cuestión de las elecciones es una y la cuestión del respeto a los derechos políticos y procesales de Castillo es otra. Y si queremos vivir realmente en un Estado de Derecho, tenemos que hacer valer el debido proceso. Y si a Boluarte le hacen lo mismo, yo voy a decir, esto está mal, porque hay que respetar el debido proceso, no podemos destituir a Boluarte de cualquier manera. ¿Entienden? Las normas son para todos, nos guste el que está enfrente o no. Esa es la gracia de la igualdad ante la ley. Hay un caso en Alemania muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, Gafgen creo que es, donde creo que es la Corte Europea de Derechos Humanos, condena al Estado alemán a indemnizar a una persona que asesinó a otra porque había sido torturada en la comisaría para sacarle información. Entonces los medios alemanes ponían, bueno, esta Corte de Derechos Humanos, ¿cómo va a decir esto? Solo en Alemania pasan estas cosas. Pero la verdad es que está bien. Porque si no habilitamos el derecho penal del enemigo, la tortura contra cualquiera que parezca un terrorista, y no podemos abrir esa puerta. Por eso la arbitrariedad no la tenemos que tolerar. En Argentina, los juicios de derechos humanos contra los genocidas de la última dictadura militar se hicieron respetando las normas del debido proceso. Tuvieron los mismos derechos que cualquier ciudadano, derechos que ellos no respetaron. Asesinaron gente, torturaron gente, robaron bebés. Un desastre. Y de hecho, AMLO anunció que me iba a recibir el mismo día que en Argentina se celebra el Día Nacional de la Memoria, lo cual para mí era, no es un accidente, ¿no? Del presidente de México, que es uno de los principales sostenes políticos que tenemos en este momento, ¿no? Tiene un liderazgo y una claridad impresionante, López Obrador. Un gran presidente, igual que Petro en Colombia, ¿no? Tienen bastante claro políticamente qué es lo que está pasando y nosotros les acercamos la argumentación jurídica. ¿Pero se acuerdan lo que hablamos de la intuición al comienzo? Bueno, yo me imagino que muchos presidentes que tienen esta intuición, es claro, hace falta ver a los actores para darse cuenta qué es lo que puede estar pasando, a quién están matando, quién es Castillo, quién es la familia Castillo, quiénes están, qué sucedía en Perú estos años con las concesiones que se vencen de acá a 2026, quién va a ser el que las va a renovar, bajo qué criterios y bajo qué intereses. Son todas cuestiones, digamos, que trascienden esta charla, pero que me parece que son importantes para dar una discusión seria, porque nosotros defendemos las garantías para todos, ¿no? El debido proceso para todos, nos caigan bien, nos caigan mal, también para Boluarte, para la fiscal de la Nación, si le abren un procedimiento, no vamos a decir, no, a ella recortémosle los derechos, no, eso lo harán ellos, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros defendemos las garantías para todo el mundo, porque eso es un Estado constitucional y eso es una democracia. Cualquier otra cosa que se desvíe de la igualdad ante la ley, del respeto constitucional de las garantías, termina en la violencia, eso es lo que aprendimos. Y en general en la violencia mueren siempre los más pobres, los más castigados. Por eso, bueno, Perón, uno de los debates que hay es por qué él, que tenía tanto apoyo popular, cuando le dan el golpe, en la mal llamada Revolución Libertadora, que fue un golpe de Estado que asesinó gente, por qué Perón, que era militar además, y que tenía un enorme respaldo social en la Argentina, enorme, porque había ayudado a un montón de gente, por qué él no escuchó
a los asesores que le decían, bueno, démosle armas al pueblo, un delirio hubiera sido. Y Perón, con mucho criterio, entendió que, bueno, que eso no correspondía, no lo hizo, por suerte, porque entendió que eso terminaba en un baño de sangre, como terminó después en el 74 la Argentina, cuando entra en la dictadura. Y los muertos siempre los puso el peronismo en la Argentina. Por eso nosotros no estamos con la violencia. Y en Perú los muertos los están poniendo ustedes, básicamente. Los están poniendo los sectores más pobres, humildes, los indígenas. Como decíamos antes, si los 70 muertos fueran de otro lugar, probablemente este gobierno no estaría donde está. Pero como los 70 muertos son de gente pobre, humilde, campesinos, parece que todavía se toleran. No sé hasta cuánto, no sé cuál es el número de tolerancia. Si con 80 decimos, ya está, 90, no sé cuál es la cifra de muertos que hacen falta para que los gobiernos de América Latina se pongan las pilas, alcen la voz y denuncien lo que está pasando. O lo haga la OEA o las Naciones Unidas. Por suerte hay presidentes que sí lo hacen y que les alcanza un muerto para darse cuenta que pasa algo grave. Y esos son los presidentes que están tomando, diría yo, la delantera en este proceso. Y a los cuales les agradezco y les tenemos que agradecer todos, ¿no? Que son los presidentes de México y de Colombia. Pero bueno, dicho esto, creo que, bueno, les recomiendo leer el informe de Derechos Humanos que escribió Raquel Fajardo, que como les decía, no es simpatizante de Castillo para nada, pero si leen las primeras 100 páginas del informe, bueno, van a sacar conclusiones ustedes solos, y no apoya a Castillo, pero no está de acuerdo con la prisión arbitraria de Castillo tampoco. Nadie sabe bien cuál es la salida de esto, pero no la tenemos que encontrar nosotros. La tiene que encontrar el sistema jurídico peruano, la dirigencia peruana o la sociedad en su conjunto y la comunidad internacional, en todo caso, ayudar, ¿no? Respaldar, tratar de, digamos, de acompañar un proceso donde no haya más muertos y donde los indígenas puedan ser representados también. Perú tiene un cuarto de población que se autopercibe indígena, según el último censo nacional, y sin embargo no tiene cuota indígena y los indígenas no están representados en el Congreso. Ese es otro de los motivos por los cuales tiene tan poca legitimación popular el Congreso peruano, porque un cuarto de la población, que es la que se está manifestando en la calle, se siente excluida de esa representación. Por eso se pide una asamblea constituyente, como dice la compañía de cartel, una nueva constitución, y un Estado pluriétnico como se pidió en Chile, como se pidió en Ecuador, en Bolivia. Ayer una compañera lo proponía para otros países también. Bueno, me parece que tenemos que dar una discusión desapasionada. No me hallo, como dicen en Argentina, hablando así. Porque antes cuando yo escuchaba que alguien decía esto no es político, me reía, porque todo es político, obviamente. Pero creo que acá, en esta circunstancia, nos ayuda bastante llevar la discusión al debido proceso, al derecho procesal. Para los que son abogados saben, nada es más aburrido que el derecho procesal. Es algo técnico y frío. No es muy interesante. Pero, sin embargo, esa frialdad nos puede ayudar a tomar decisiones razonables, que es lo que no se tomó en la destitución de Castillo. Y en la medida que racionalicemos un poco lo que está sucediendo en Perú y demos una discusión más sensata, incluyendo a los sectores conservadores de Perú que creen en la democracia, vamos a ayudar a restablecer la democracia en el Perú y a respetar los derechos procesales y las garantías del debido proceso de todos y todas. Se llame como se llame, ¿entiende? Da igual si es Castillo, la fiscal de la nación, Dina Boluarte o como se llame. Fujimori, el que sea, todos tienen que tener derechos humanos, debido proceso. Eso es lo que hemos aprendido en los juicios de derechos humanos y de lesa humanidad en la Argentina. Por eso, en esos procesos se respetan todas las garantías, no hay revancha ni venganza. Lo que hay son procesos ordinarios ante jueces ordinarios que hacen valer la ley, ni más ni menos que eso. Bueno, gracias. ¿Cómo va? Bien, agradecemos al doctor Guido Crosato por esta magistral exposición en derechos humanos. Desde Torino, Italia, para el Perú, para Latinoamérica y para el mundo entero, los agradecimientos profundos. Siéntese, doctor Guido, usted como un peruano también,
Creo que Latinoamérica somos uno solo. Por lo tanto, con la fuerza de los APUs, de nuestros Andes, doctor Guido Cruzotto, ponga esfuerzo, empeño y sacrificio. Seguramente mañana más tarde, con este triunfo, nos vamos a dar la mano y nos abrazaremos y diremos gracias a la sabiduría que usted tiene, doctor, y a muchos abogados. Vamos a, de repente, llevar la tranquilidad a nuestro Perú que tanto lo requiere. Muchas gracias. Bien que hacemos la invitación al compañero Pedro para que pueda dar las palabras de esta ceremonia, conferencia y exposición de grandes expositores. Giacomo, Máximo, Giusa, Guido, mi ringrazio en nombre de el popolo peruviano que noi siamo qua in Torino de tutto il cuore per aver partecipato in questo evento. Veramente mi immagino che aver stato tanto tempo qua seduto, no? Sì, in spagnolo, in spagnolo. Claro, vos sí. Porque estás hablando en italiano, ¿no? Porque el loro sonó italiano. Ah, ok. Pero no somos como mayoría de peruanos acá y argentinos. Somos, ¿no? La mayoría es peruana, sí, ah, sí. Vos, okay. Somos italianos. No, bueno, está bien. Bueno, de nuevo quiero agradecerle de todo, con todo el corazón, su participación. Nosotros lo hemos hecho, sí, de todos nosotros los peruanos, ma. Algunos los hemos visto ya en plaza. Gracias por eso. Espero que nos sigan acompañando. Y a usted, doctor, ha despertado tanta expectativa y pienso que no solamente aquí. ¿Cuántos quieren verlo en España? En Francia, en Alemania. ¿Por qué? Porque es una causa justa la del presidente Pedro Castillo. Es un pueblo, han matado 73 personas. ¿En qué parte del mundo hay que matan 73 personas? Y no despierta el interés en otros países. ¿Sabemos por qué? Ahora nos lo han explicado bien. ¿Por qué? Pero nosotros no desmayemos. Sigamos cayendo en plaza. Vayamos, hacemos a conocer lo que está sucediendo en nuestra patria. Y para eso, Dios utiliza hombres como ustedes que vienen y se solidarizan con nosotros. Le damos gracias de nuevo y esperemos que nos acompañen en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Castillo, tu pueblo está contigo. Castillo, amigo, el pueblo está contigo. Castillo, amigo, el pueblo está contigo. Guido, amigo, el pueblo está contigo. Guido, AMLO, amigo. AMLO, amigo, Perú está contigo. AMLO, amigo, Jesús. Petro, amigo, Perú está contigo. Petro, amigo, Perú está contigo. Sí, es verdad, no acabaríamos de tanta la de Honduras, la presidenta de Honduras. Tantos presidentes que están dando, que están reconociendo verdaderamente el trabajo de democracia que el pueblo peruano está luchando, ¿no? Sí. Muchas gracias de nuevo, gracias, doctores, muchas gracias a cada uno de ustedes y les pido por favor a quienes todavía no han dado, hay una cajita ahí, los gastos que tenemos que plantear para todos estos eventos no nos lo da una ONU, repito. Son los recursos propios de los peruanos que estamos acá, que queremos seguir impulsando una campaña así. Muchas gracias, buenas noches, que Dios lo bendiga. Sí.